Mis saludos y bienvenidos sean todos, alumnos y facilitadores, a este nuevo encuentro con la Geografía Universal. Hemos iniciado nuestra lección de hoy observando imágenes de diferentes tipos de paisaje. Han podido ver la gran variedad de estos que existen en nuestro planeta. Precisamente, esa gran variedad de paisaje se debe a la desigual distribución de la humedad en la Tierra. Pero se han preguntado, ¿qué fenómeno atmosférico es el encargado de esta desigual distribución de humedad? Efectivamente, quizás algunos hayan pensado correctamente, otros no. Entonces, les diré que la distribución de la humedad a nivel planetario se produce por los vientos, contenido que iniciaron su estudio en la lección anterior y que hoy les propongo continuar estudiando. Por lo tanto, copien el título de la lección de hoy en sus libretas. Unidad 3, atmósfera. Lección 3, vientos planetarios y continentales. Hoy conocerán las características de estos, el origen y su localización a nivel de planeta. Como les dije con anterioridad, en la lección anterior, estudiaron la formación general del viento, contenido que nos servirá de mucho para nuestra lección de hoy. Pudieron observar y conocer que los vientos se originan en los centros de altas presiones y corren o fluyen hacia los centros de bajas presiones. Por tanto, conocen la dirección del viento. Pero además, también pudieron conocer de la velocidad de los vientos. Observaron cómo esta se debe a la diferencia de presión entre los centros de altas, donde se originan, y los centros de baja, hacia donde llegan. Entre mayor sea la diferencia de presión, mayor será la velocidad del viento. Es importante recordar que los vientos, además, son agentes del modelado terrestre que contribuyen a la deformación de nuestro relieve. Pero muchos seguramente habrán pensado que existe un solo tipo de viento.
De ello estaremos hablando. Por tanto, les propongo que observen el siguiente esquema. Están observando la circulación planetaria de los vientos. En este esquema pueden apreciar cómo alrededor del Ecuador, en las zonas cercanas, existe una zona de calmas ecuatoriales. Aquí se recibe una mayor cantidad de radiación solar. El aire se calienta y, cargado de humedad, sube hasta las capas altas de la troposfera. Provoca abundantes precipitaciones. Estamos en presencia de las calmas ecuatoriales. El aire que se eleva sobre las calmas ecuatoriales comienza a circular por las capas altas de la troposfera, como se observa en el esquema, y se dirige hacia los polos, al norte y al sur, a una altura de 9 a 18 kilómetros. Sobre esta altura, el aire comienza a enfriarse y una parte de él, como se observa en el gráfico, comienza a descender sobre los trópicos de Cáncer en el hemisferio norte y de Capricornio en el hemisferio sur. Son aires más fríos, forman zonas o áreas de altas presiones. Estas zonas son conocidas como calmas subtropicales. Ahora aplicamos el conocimiento que adquirieron en la lección anterior. De las calmas subtropicales al norte y al sur, que son centros de altas presiones, fluyen vientos hacia las calmas ecuatoriales, que son bajas presiones. Observen cómo esos vientos proceden de dirección noreste en el hemisferio norte y de dirección sudeste en el hemisferio sur. Estos vientos que se originan por este mecanismo se llaman vientos alisios. Estos vientos alisios en el hemisferio norte son vientos alisios del noreste y en el hemisferio sur, vientos alisios del sureste. Observen la circulación del aire a través de la troposfera. El aire continúa su desplazamiento hacia el norte y hacia el sur. Llega hasta los polos. Como son muy fríos, forman un intenso anticiclón o centro de alta presión. Esos vientos fríos comienzan a descender en latitud, buscando las bajas latitudes, y se originan otro tipo de viento, los vientos polares. Observen ahora que hay vientos a nivel planetario
que soplan desde las calmas subtropicales, buscando los hemisferios norte y sur. Esos son los vientos del oeste. Precisamente deben su nombre a que provienen de esa dirección, o sea, del oeste. Ahora quiero que fijen su atención en los vientos que soplan a nivel del planeta o vientos planetarios. Fíjense que no lo hacen directamente desde el norte o desde el sur. ¿Saben por qué ocurre esto? Ello es la consecuencia de un fenómeno que ya has estudiado: movimiento de rotación terrestre, el que hace que los vientos planetarios se desvíen en esta dirección. Recuerden, el movimiento de rotación de la Tierra se produce de oeste a este. Seguramente habrán coincidido conmigo en que el proceso de formación de los vientos planetarios es muy complejo, pero a la vez interesante. Como pudimos observar, tenemos y debemos recordar este mecanismo para poder comprender muchos fenómenos de la naturaleza. Si algún estudiante quedó con duda, con la ayuda del facilitador podrá reafirmar en su cuaderno de trabajo este conocimiento, donde aparece representada en esta lección 19 la circulación de los vientos planetarios en nuestro planeta. En estos momentos le propongo tomar las notas para consolidar o reafirmar los conocimientos adquiridos acerca de los vientos planetarios. Escríbanla en sus libretas. Los vientos planetarios
tienen una circulación general en el planeta. Se denominan vientos alisios del noreste, vientos alisios del sureste, vientos del oeste y vientos polares. Ahora los invito a conocer otros tipos de vientos planetarios. Me estoy refiriendo a los que se originan por la diferencia de presión que se establece entre las grandes masas de tierra o continentes y las grandes masas de agua, los océanos. Estos vientos se denominan vientos continentales o monzones. Les propongo que observen el mecanismo de formación de estos vientos en el siguiente planisferio. Observen cómo entre las grandes masas de tierras y agua a nivel del planeta se produce una diferencia de presión según las estaciones, fenómeno ya estudiado por ustedes. Cuando en el hemisferio norte es invierno, sobre los continentes existen centros de altas presiones, mientras que en las extensiones de mar
se forman centros de bajas presiones, porque el agua está más caliente. En el hemisferio sur ocurre lo contrario. En el verano, los centros de altas presiones están sobre las grandes masas de agua, mientras que los centros de bajas presiones se ubican sobre los continentes. Este mecanismo, que funciona a nivel planetario, hace que los vientos en el invierno en el hemisferio norte soplen de los continentes a los mares, y en el verano para el hemisferio sur soplan de las grandes extensiones de agua hacia los continentes. Como estudiamos en lecciones anteriores, conocen que este fenómeno se llama inversión, o sea, lo contrario de un hemisferio con respecto al otro. Repito, los vientos que se forman por el mecanismo de formación de centros de altas y bajas presiones en los continentes y mares se denominan vientos continentales o monzones. Sobre este tipo de viento, o sea, vientos continentales o monzones, estarán profundizando en la próxima lección. Pero creo que es importante que ahora escriban lo fundamental de ellos en sus libretas. Vientos continentales o monzones son aquellos que se originan por la diferencia de presión sobre continentes y océanos en las diferentes estaciones del año, verano e invierno.
Hemos concluido el desarrollo de los principales conocimientos propuestos para adquirir en la lección de hoy. Ahora, les propongo recordar lo aprendido. Ahora les invito a conocer algo bien interesante en la sección ¿Sabías qué? En las latitudes medias del hemisferio norte, el aire en la troposfera superior tiende a moverse muy rápido, o lo que es igual, con velocidades fuertes, a una altura de 8 a 10 kilómetros. A ese fenómeno se le llama corriente a chorro.
De esta forma, estamos terminando nuestra lección de hoy. Los esperamos en un próximo encuentro con la Geografía Universal. No falten.